Guárico se proyecta con mucho empeño en el deporte, no solamente en el de alta competencia, que ya tenemos todas las capacidades, inclusive todas las instalaciones, sino también en el deporte masivo. Tenemos haciendo un gran esfuerzo que se va a incrementar este año en llevar el deporte en las comunidades, en socializar el deporte, en hacer que el deporte sea un efecto y un motivo de integración de toda la comunidad guariqueña. Nuestro trabajo frente a la institución va a ser seguir garantizando estas bonificaciones, estos derechos que han adquirido los atletas, seguir brindando la atención, porque el atleta no es una máquina que simplemente le vamos a exigir rendimiento, sino es una persona también que lo engloba un sistema social. Vamos a premiar a cada atleta que tuvo mayor rendimiento dentro de cada disciplina. Vamos a premiar también asociaciones que han estado solventes en su trabajo. También vamos a premiar al mejor atleta masculino del año y mejor atleta femenino del año 2013.